leyenda de Zelda, ocurrió hace un tiempo, después de que Ganon, el príncipe del mal, robó la Trifuerza de Poder. La princesa Zelda tenía el de la sabiduría, y dividió en 8 partes y las escondió en unos calabozos antes de que Ganon las capturara, y poder apoderarse de todo. Así que tu objetivo es encontrar las 8 partes, abrir la montaña de la muerte donde está Ganon, y rescatar a Zelda y restaurar la paz hasta que llegue la segunda entrega, que dudo que el pendejo de Tiferish llegue, ya que es más novato que el tío gilipollas XD. Vos te callas, hijo de la ramera, agradece que te contrate para que seas el pinche narrador del video, ya que los demás tienen voz de niña XD. Así que hola, muy buenas a todos gente de YouTube XD, aquí Tiferish XD, y empezaremos con una serie si es que me da la gana de acabar de uno de los juegos más excitantes, la Nintendo NES de 8 bits, si ya sé que saben cuál es. Es el hermoso Zeldita, la 1 no la 2, ya que la 2 es un infierno extremo XD. Mierda, pero ¿por qué estás como fumado? No lo sé, ¿por qué vendré con todo? Creo que tienes razón, pero bueno, agradecimientos y saludos a Enicla, ya que él fue el que me dio la idea de subir este juego, así que un saludo papu, me registraré en esta mierda. Ah, por cierto, magnífico. Este fue uno de los primeros juegos en que podías guardar la partida, o sea, apagas la consola y empiezas donde lo dejaste, no como en los demás que apagabas y empezar de nuevo papu. Bueno, empecemos antes de que muera. Mierda, ¿y ahora por dónde me voy? No lo sé, creo entraré en esta cuevita de los cojones. Toma esta espada para pelear contra los enemigos, esta espada es nivel 1. Wow, una espadita, que puedo tirar como si fuera una pistola, esta espadita mágica de madera es la leche XD. Por cierto, la publico hermoso acá Link, pero no me confundad con Link en la descripción, sino el de Zelda. Por cierto, esa puta me ofreció una recompensa de 1 cuadrillón de euros con intereses y IVA incluido, ojalá no me haya mentido o si no me la follo, y esa sí que está bien buena XD. Mierda, pero deja de hablar basura y habla cosas que sí tengan que ver con el juego, ya que o si no este video no tendría sentido. Joder, tienes toda la verdad. Bueno amigos, esta vez iré a conseguir lo principal de este juego, como los corazones, bombas, y algunas rubias para en el futuro comprar mejoras. ¿Qué te parece, Link? Me parece una chida, y además que esta espadita de madera de mierda es muy débil, espero que hayan mejores espadas que esta. Por cierto, esta es mi verdadera voz, sé que es una mierda pero como hablo yo originalmente esta voz me queda perfecta XD. Por cierto, yo no me sé casi ningún secreto, solo me sé lo principal como unos corazones y un calabozo. Pero poco a poquito los descubriremos todos, hasta que seamos una verdadera máquina de destrucción de homúnculos, ya que estos escarabajos lanza piedras parecen experimento beta, XD. Claro que sí, ningún secreto se nos escapará, el 100% del juego será nuestro, aunque ¿cómo es que puedo hablar? Eso díselo a la magia de la edición. Por cierto, tu escudito de papel higiénico está pelando las flechas de chicle, al fin sirve de algo este escudito de mierda. Este escudito pirata chiviado parece de Momo's Shop, XD. Pero por la concha de Zelda, están a punto de sacarme la mierda. Tiferish, por favor cuídame, soy muy sexy para morir. No te preocupes amigo, con el chingón de Tiferish no vas a morir, estos enemigos son fáciles aunque tengan resistencia dura, pero tampoco es un infierno como lo que se avecinará en el futuro. Aunque ya tendrás un equipamiento brutal, como un escudo de metal, y una espada que le puede atravesar los órganos a estos gilipollas. Y creo que en esta zona hay un secreto, entre una de esas dos estatuas. Mi secreto fue un éxito. Esto es un secreto para todos, por favor, aprovechalas, y no le digas a nadie que traicioné a Ganon. Muchas gracias monstruito extraño, te debo 30. Pero qué amable fue ese men al darnos 30 rubias. Espero en el futuro nos sirvan de algo. Pues obvio que nos van a servir, y demasiado. Encontré esa montaña con forma de piedra, esto es lo máximo. ¿Por qué lo dices? Lanza una bomba ahí. Joder, eres la leche descubriendo secretos Tiferish XD. Hola Link, elige el que más te apetezca. Mierda, ¿y qué es eso? Una poción que llenara tu vida. ¿Y eso? Un corazón de vida que te incrementara hasta 4 corazones. Wow, esto es lo mejor.
Ahora Link serás más poderoso, ya que no sonará ese sonidito de mierda cuando tienes un corazón de vida. O sí, ahora será Immortal XD. Jajaja, tampoco para tanto, y ahora me acuerdo de que por acá hay un calabozo. Por cierto amigos, si quieren jugar el juego en la descripción estará tanto como el emulador, y el juego de Zelda para que todos podamos jugar bien felices. Jajaja, por fin encontré ese madero verde. Pero no se vayan por ahí, sino que miren, ¡fantástico! Un secretito legendario, este es uno de los mejores secretos. Es un secreto para todos, encontraste el tesoro de Hyrule número 1, ahora toma estas 100 rubias para que gastes en tus mejoras y derrotes a ese Ganon hijo de puta. 100 rubias gratis, uii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 i
Jajaja, ja, ja. ¿Qué enemigos más fáciles de derrotar? Mira una hadita. Oh sí, soy libre. ¿Por qué me comiste, maldito? Me lleva la gran puta. ¿Por qué estaba enfermo? Y ahora con tu magia, estoy más caliente que diga, más potente XD. ¿Pero qué? ¿Otra vez estos murciélagitos? Pero son más fáciles que montarse un osito. Hijo de la violada, ¿qué te den? A ver, sacrifico una de mis dos llaves por abrir esta puerta chiviada. Mierda, eso parecen gelatinas vivientes, a la mierda. Joder, este bloque se ve muy sospechoso, quizás si lo empuje o lo toque, pase algo, como en las estatuas de 30 rubias. Mejor mato estos pirobos. A ver si llama. Ja ja ja, yo sabía que había un secretio en esta puerta. El secreto es golpearlo en la cabeza. Mierda, era solo vapear a este anciano, sas. Mierda, mátenlo. Ja ja ja, no me hiciste nada, viejo borracho. Mierda, esto parece un mini laberinto. Ya que a toda hora hay pasillos por recorrer. Joder, ¿qué es eso? Parece un papel importante. Mierda, deja de matarnos. Que no te da pesar. Mierda. Te robaste nuestro mapa, ahora esta mazmorra valió mierda. Valió mierda, pero si ya valió hace años, con solo oler el olor que hace aquí, me recuerda a los hermanos Huele Maluco, que no mencionaré porque me da traumas psicológicas XDD. Jajaja, ja, ese tijerish con sus palabras charas jajaja. Ja, ja. Por cierto, ya llegaremos al final del mapa, Willy. Prepárese primer voz, que nos saldrás vivo XD. Mueran marranos con forma de cerdo XD. Este Link está loco, pero al menos te dieron bombitas y una llave que son importantes. Eso es verdad, por cierto, por fin llegaste al final del nivel, a ver qué nos espera. Mierda, este no es el final del nivel, guaaaaa, casi me hacen mierda. Pero hay unas escaleras ahí, jajaja, soy la leche condensada, ningún secreto se me escapa. Soy la polla con cebolla. ¿Pero qué vergas es esa mierda? No lo sé, parece un arco, de seguro que después me será útil después. Mierda, ese duende verde se nos robó nuestro arco, el arma secreta. Mierda. Capturarlo no. Jajaja, me la pelan los murciélagos, joder, ahora me tendré que regresar. Iré pa' esa parte del mapa que parece ser donde se oculta ese gilipollas, pero al menos conseguí un objeto XD. Jajaja, la cámara rápida es la leche XD. Me hace llegar bien rápidos. Mierda, este idiota, ¿por qué no muere? ¿Por qué soy la leche con pan XD? Muere. Jajaja, jajaja. Ja, ja, ja. Mierda, ¿qué es esto? Parece un tipo de boomerang de madera, se ve útil, pero después lo usaré, ya que quiero matar a el primer boss. Mierda, qué asco, unas manos violadoras sobadoras me quieren agarrar, pero qué asco. Jajaja, ja, ja, deja agarrarnos y sobarlo el culo, que estás bien sexy XD. Mira, esa mano se quedó bujeada por fea XD. Creo que fue por agarrar ese reloj. Bueno, creo que ya llegué, derrotemos a este joputa. Y creo que ya sé lo que dijo ese anciano, que le peje en su cabeza, ese es su punto débil, jajaja. Pero qué mierda, ¿cómo lo adivinaste? Maldito anciano nos traicionó, ahora muere, maldito Link en la descripción, que nunca jamás te dejaré pasar y que me robes la trifuerza número uno ni mi corazón, muere. ¿Tienes un corazón? Oh sí, ahora con más razón te quiero matar, sas en toda la cara. Oh sí, ya tengo el sexto corazón y... Nadie me para porque soy el puto amo XD. O sí, y la primera parte de la Trifuerza. Así. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado y les haya servido. Nos vemos en la parte 2, y chao. Un saludo especial a Víctor Manuel González XD. Un men sexy.